Perdón. Bien, compañeros, solo tengo 5 minutos 40 segundos para contarles la historia del reloj, así es que dejen de leer y atiendan bien. Desde chirriquiticos estamos regidos por el reloj. El reloj nos ayuda en la medicina o para tomar medicinas. Nos evita ser ausentistas. El reloj regula las comunicaciones modernas, los controles técnicos y puede ser empleado eficientemente para eliminar ciertos tipos de carroña. Desde la antigüedad, el hombre se preocupó por medir el tiempo y se rompía la cabeza pensando en un sistema. Observando la sombra de los objetos a distintas horas del día, creó el reloj solar, desarrollado por los egipcios y los babilonios, que se volvían locos por el número 12. Los griegos trajeron de Babilonia el gnomo con 12 divisiones. Aún empleamos las 12 divisiones en nuestros tiempos. Los romanos utilizaron la clepsidra o reloj de agua de patente egipcia. El mecanismo de la manecilla se movía al subir el nivel del agua. El problema era atenderlo para que no se desbordara ni se secara durante el día. Seguía primando el reloj solar, que tomó otras formas y se hizo público. Muchos nobles y militares romanos utilizaban un mini reloj solar para poder llevarlo a todas partes. ¡Ey, prego la hora! ¡Trotzimedis! Pero de noche era inservible y los centinelas y guardias marinas no tenían forma de calcular el tiempo con precisión. De noche debían usarse velas marcadas o el conocido reloj de arena. La incomodidad era darle vuelta constantemente. Los marinos confiaban más en el movimiento de los astros para calcular la hora, cuando no era nublada la noche, claro. Muchos años después, en 1472, el alemán Johann Müller ideó el reloj movido por grandes pesos, que era tan grande que solamente podía instalarse en edificios altos. 78 años más tarde, se ideó el resorte enrollado que redujo el tamaño y ya se pudo llevar a casa. Muchos tipos y sistemas de relojes se idearon, todos muy inexactos, hasta que en 1581, Galileo Galilei durante una misa observó detenidamente un candelabro balanceándose. Midiendo el balanceo con su pulso, descubrió que el movimiento era constante, no importa la distancia del arco en que lo hacía. Así surgió el péndulo en el reloj. La única tragedia era lograr un balanceo de un segundo. En 1644, el matemático francés Mersenne descubrió que para lograrlo, el péndulo debía medir 39.1 pulgadas. Años después, otro alemán, Huygens, acopló los pesos más el péndulo y surgió un sistema que aún se utiliza. Bueno, el cucú, no recuerdo quién lo inventó. Bien, pero los marinos no podían utilizar el sistema tampoco, pues lo impedía el movimiento de los buques. Regresando al resorte enrollado, el reloj se redujo de nuevo. Ya cabía en los bolsillos y se alegraron sobre todo los marinos. En 1730, el error de los relojes se redujo a un segundo al día. Y en 1925, a una 5/1000 de segundo. Por hábito, al tiempo de rotación de la Tierra se le llama día, y la esfera del reloj tiene 12 marcas. La primera división de las marcas, o sea, las horas, fueron 5, para medir los 1/60 de hora, y se llamó minuto, que en latín quiere decir pequeño. Luego, para medir los 1/60 de minuto, se agregó otra manecilla al reloj. A esta división se la llamó segundo, por ser la segunda división de la hora. Ya tenemos relojes automáticos, a prueba de golpes,
submarinos. Espectaculares y decorativos, electrónicos y de alta precisión. Unos segunditos más, ufa, para decirles que al reloj debe dársele cuerda solo en las horas más cálidas del día, evitando girar las manecillas en sentido contrario al de su movimiento, procurando no dejarlo sobre superficies en que los cambios de temperatura lo dilaten o contraigan, y no dormir con él para evitar que cabellos o hilos se enrollen en la corona, y así darle más larga vida a la máquina.